Entonces, como les comentaba, pues para hacer el objetivo de este curso es prepararlos a ustedes para el examen Ceneval. Y en el caso de los compañeritos que les comento que reprobaron, desafortunadamente, pues en la escuela nada más era una oportunidad. Entonces, van a tener que hacer tesis. Realizar una tesis profesional a nivel universitario es muy complicado, aparte que es muy tediosa, es muy estresante y hay que volver a estudiar, ¿no? A investigar y todo, ¿no? De todos modos, cada uno de ustedes ya tiene una tesis, ¿no? Tiene un protocolo, lo tiene que llevar a cabo, ¿no? Entonces, en Nido de Sócrates, yo les comparto que es una sola oportunidad nada más. Igual la compañera Mayrani, supongo que también es una oportunidad nada más. ¿Es así, Mayrani? ¿Una sola oportunidad la presentación de este examen por tu universidad? Ok. Sí. Entonces, es muy importante acá, en esta parte de nosotros, prepararnos bien para este examen, ¿sí? Entonces, el objetivo es eso y yo creo que por eso están aquí, presentes en este curso y por eso, pues, van a hacer una inversión. De aquí va a depender cuánto tiempo sea, porque muchos me han preguntado, oiga, profe, ¿cuánto tiempo va a durar el curso? ¿Cómo va a ser? Aquí va a depender de ustedes, o sea, va a depender de ustedes de cuándo vayan a presentar ustedes su examen Ceneval. ¿Sale? Entonces, miren, aquí tenemos las fechas del calendario de aplicaciones 2023. Todos y todas van a hacer el examen desde su casa. Hay dos tipos de registro para las aplicaciones del examen institucional en fecha nacional que se realiza en su institución educativa y en ella deberán inscribirse y el nacional que se lleva a cabo en modalidad examen de casa y en este caso en instituciones por medio del Ceneval. Nido de Sócrates no gestiona examen Ceneval. ¿Sí? Nido de Sócrates no gestiona examen Ceneval. ¿Sí? ¿Quién gestiona examen Ceneval? Acá en esta parte hay universidades, por ejemplo, aquí en Oaxaca, la URCE. La URCE gestiona sus propios exámenes Ceneval a ellos. En el caso de la UNCIS, de todo el sistema SUNEO, ellos mismos gestionan. En el caso de Brisa, presentan el examen en la universidad. ¿Sale? Entonces, por ahí estos son diferentes. Aquí no de Sócrates, no. Supongo que en la escuela de Mayrani también es de manera independiente, ¿no? No va a ser, porque aquí cuando la institución educativa solicita el examen. Entonces ustedes van a hacer el examen desde casa, así, modalidad en casa. Pues aquí tenemos varios lugares acá. El examen desde casa, que es público general, el examen de casa, público general, y el examen de casa, público general, modalidad. La fecha ahora sí, del registro. Si tú lo piensas presentar el 3 de mayo, que es la primera etapa el 3 de mayo, aquí tú te tienes que inscribir en el periodo de registro, perdón, los resultados 3 de mayo, que aquí, si quieres piensas presentarlo del 27 al 31 de marzo, aquí ustedes ya no entran. Ustedes entrarían acá. Si se dan cuenta, nada más esta vez hay tres fechas. Tres fechas. Marzo, pues ya pasó. Lo que nos tocaría ahorita esperar es el mes de agosto y el mes de diciembre. Aquí la decisión la va a tomar cada uno de ustedes. Si ustedes piensan hacer el examen en agosto, se van a inscribir del 24 al 25 de junio. Es en plataforma, en la página del Ceneval, es donde se van a inscribir. Si lo piensan hacer del 4, en el mes de diciembre, que es la última aplicación, va a ser del 31 de julio al 1 de octubre. ¿Sí? Y los resultados, por ejemplo, de la segunda ronda, que es en agosto, se entrega el 25 de septiembre y de la tercera ronda el 23 de enero. Por ejemplo, si alguno de ustedes elige presentar su examen en agosto, entonces el curso que tomaría con nosotros nada más sería abril, mayo, junio y julio. Y parte de los días de aquí antes de que llegue el 21 de agosto. ¿Sí? Entonces pagaría literalmente esos 5 meses. Quien vaya a presentar el examen el diciembre, pues sí tomaría los 6 meses este curso de preparación, ¿sale? Pues aquí me gustaría preguntarles a Flor. Flor, ¿tú cuándo lo tomarías, Flor? El periodo de diciembre.
Diciembre, Flor. Muy buena decisión, Flor. Muy buena decisión. Excelente. Mónica, ¿cuándo lo tomarías, Mónica? Igual en diciembre. Excelente. Michelle. Bueno, creo que Michelle no tiene buena recepción. Ok. Bueno, presentarlo en diciembre es una buena opción. Yo siento que es la mejor. ¿Por qué? En estas fechas del 21 al 25 de agosto, ustedes que son pasantes de enfermería, al igual que sus compañeras que están como pasantes de enfermería, van a andar haciendo trámites de liberación, ¿sí? Ustedes terminan el 31 de julio su servicio social. Posterior a ello, van a seguir ya al hospital por si deben días, van a seguir yendo a reponer esos días en el hospital, los centros de salud, y si tienen algún reporte que tienen que entregar un informe mensual, semestral o anual en su hospital o centro de salud, tienen que entregar un informe y regularmente esos informes se entregan la primera semana de agosto, entonces ustedes van a andar estresados. Asimismo, si tienen que reponer algún material o algo que haya faltado en el servicio, pues van a dar la tarea de buscar ese material. Por ejemplo, algún termómetro, algún lebrillo, algún riñón, alguna pinza que hayan extraviado y ustedes tengan vales en el hospital, los van a tener que reponer. Posterior a ello, la institución, el hospital o centro de salud los va a liberar a ustedes. Ahí como institución. Con esa hoja de liberación que les da, se van a ir a Oaxaca. Ustedes se van a ir a Oaxaca y ahí en Oaxaca se van a liberar en las oficinas de la Secretaría de Salud. ¿Sí? Entonces, todo eso se realiza por lo regular en el mes de agosto. Entonces, en esta fecha, si los que pretendan presentar y que estén ahorita en servicio social, que la mayoría es en servicio social, yo no les recomiendo presentarlo en la segunda ronda, que es del 21 al 25 de agosto. No, no se lo recomiendo porque van a estar muy estresados con su liberación y finalmente, pues, no se van a concentrar para este examen. Entonces, lo que yo sí les recomiendo es que ustedes lo presenten del 4 al 8 de diciembre. Entonces ustedes desde el 31 de julio al 1 de octubre se van a inscribir. Lo que yo sí les recomiendo acá, que ustedes se inscriban desde el primer día que se abre la plataforma. Que en este caso la plataforma se abre el 31 de julio. ¿Sí? Desde la primera semana que se abre la plataforma, ustedes hagan su registro. ¿Sí? Y ya va a quedar agendado, porque entre mejor, más rápido se registre, mucho mejor. ¿Sale? Entonces, esta es la aplicación del examen, sería el 4 al 8 de diciembre. A ustedes les van a asignar en su ficha de registro la fecha en que van a presentar su examen. Y también en ella las instrucciones. Y los resultados se entregan el 23 de enero y esos resultados son vía internet. Para que ustedes vayan a recoger la constancia original del Ceneval, la van a tener que venir a recoger a la ciudad de Oaxaca. Sí, aquí en Oaxaca, la sede donde se entregan estas constancias que manda Ceneval, porque estas constancias no se pueden imprimir. O sea, como la CUR, no, tú imprimes la CUR y ya no, no, no. Estas constancias vienen en un papel muy especial y característico. ¿Para qué? Sobre todo para prevenir que alguien la pueda falsificar, ¿sale? Entonces ustedes después de esta fecha del 23 de enero vendrían aquí a Oaxaca y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la UAPJOR, lo vendrían a recoger ustedes. En el caso de la compañera Sonia, que es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en Chiapas lo recogen en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí se recogen las constancias originales en caso de haber aprobado el examen Ceneval. ¿Sale? Y ya pues los gastos corren por su cuenta, tendrían que venir a Oaxaca, te van a pedir credencial de elector como identificación para recoger y tienes que venir personalmente. Nadie más lo puede recoger que tú. ¿Sale? Para que tomen en cuenta eso, jóvenes. Bien. Profe, una No sé si pregunta. tienen alguna duda con respecto a estas Sí, fechas. Dime. yo sí. En mi caso, que pues, yo estudié allá en Chiapas, igual con mi compañera Sonia, mi examen lo presentaría yo, la hoja de los resultados iría yo a Chiapas a recogerlo. Bueno, mira, acá primero tú estudiaste en la Universidad Maya, ¿cierto? No, en el hispano, en el En el Jaime Sabines, hispano. la que Ah, está, ok. Es particular la que es, esa escuela, sí, ¿verdad? así es, igual que la Ok. Maya, son Ok. particulares.
Pero aquí lo que tú tienes que investigar es que si de manera independiente tú te registras, ¿es así? Y tú te registras de manera independiente o tu universidad solicita el examen y se aplica en tu escuela o tú lo haces de manera independiente. Sería cuestión que yo le pregunta, que yo preguntara a servicio escolar porque ellos quedaron en avisarnos, pero pues ya no nos dijeron nada. Ahora sí, no nos han dicho absolutamente nada. Sí, mira, por lo regular, en las escuelas particulares, el alumno lo hace de manera personal. Sí, el alumno lo hace de manera personal, por lo regular. ¿Qué le piden al alumno? Lo que sí vas a solicitar en tu universidad, Mayrani, una constancia de autorización para presentar el examen Ceneval. Esa constancia te la van a pedir. Sí, cuando hagas tú tu registro, les van a pedir ciertos documentos que ustedes van a tener que escanear y enviarlos vía digital cuando se haga el registro, ¿sí? Entonces, si sí, tú lo vas a hacer de manera independiente. Aquí en tu caso, mira, como tú lo vas a hacer acá en línea, tú vas a poner tu dirección. Bueno, como aquí viene por la universidad, el Ceneval se va por tu universidad, en qué estado está. Entonces, sí, tu constancia tú la vas a tener que recoger en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el Instituto Tecnológico de Tuxtla, ahí en Avenida Central. Ahí lo vas a recoger. Sí, allá sería, porque se van por la universidad, ¿en dónde se encuentra, en qué estado? Sí, pues esa era mi duda, pues Sí, así si es. se iba por el domis por la dirección del alumno o si era por la dirección de la universidad, pero Por pues en este caso la sería la universidad. dirección de la universidad. Sí, Okay, ahí sí, ya. sería en el Instituto Tecnológico. De todos modos, ahí cuando tú te inscribas, te van a dar te van a dar un registro y ahí te van a dar las indicaciones. ¿Sale? Pero sí, sería en Sí, Tuxtla, más donde yo sé. bueno, profe. Bueno. Profe. Por favor. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto? Bueno, vamos a continuar. ¿Sale? Ok. Aquí, mira, aquí es algo muy importante. Ahorita, por la pandemia de COVID-19, que todavía pues, no se han levantado esta pandemia todavía, estas medidas, el Ceneval lo que está haciendo, manejándolo, examen en línea, desde casa, ¿sí? El examen en línea desde casa, ¿sí? El examen impreso de la modalidad en lugar de aplicación, esto es en el espacio de la sede donde lo soliciten, pero aquí en el caso de ustedes lo van a hacer examen desde casa, si es un examen en línea. Pero aquí es muy importante que ustedes, primero en lugar de aplicación, esta modalidad se presenta desde su domicilio o en otro sitio que reúna las condiciones de aislamiento. Requerimientos, equipo de cómputo que cumpla con requerimientos técnicos mínimos, además de una conexión estable a Internet para conectarse a la plataforma del Ceneval. Es muy importante que cuando ustedes vayan a presentar su examen, les van a pedir que ustedes estén en un cuarto solo. Sí, en un cuarto solo. Sí, en un cuarto solito. ¿Sale? Y que ese cuarto esté ventilado y que en ese cuarto ustedes ya tengan todo a la mano. ¿Sí? Pueden tener su botecito de agua, se permite quitar una calculadora, puede usar calculadora, pero ahí te van a estar visualizando en la cámara. Entonces, por si tú quieres tratar de darte copia, se vas a tener prendida tu cámara y no vas a poder mover los ojos hacia otro lado, ¿sí? Sino ahí directamente a la cámara estar analizando y vas a ir seleccionando la respuesta correcta nada más. Pero sí es importante que busquen una buena señal de internet. Si tienen una red inestable de internet, no lo vayan a hacer así, porque los va a botar de la plataforma, ¿sí? Y si los bota de la plataforma, los saca de la plataforma y para que se vuelvan a conectar, como en ese momento hay muchos alumnos en plataforma, van a tener detalles y es probable que no completen su examen. Por eso es muy importante una buena conexión a internet. Ya más adelante hablaremos sobre estas características, ¿sí? La información ahorita es de manera general. Bueno. ¿Cuánto cuesta? Me preguntaban. Ahí está, mira. ¿Sí? El de licenciatura en enfermería cuesta 1.715. ¿Por qué se llama Plus? Así se le llama actualmente. Es el examen general de egreso de la licenciatura en enfermería Plus. Así se le llama, es Plus.
1,715 pesos. Es lo que ustedes van a pagar a Ceneval. Sí, esto se hace depósito bancario o transferencia, ¿sale? Lo que van a pagar. Ojo, aparte lo que ustedes van a pagar a su universidad, ¿eh? Que en el caso de la escuela Nido de Sócrates, les están pidiendo al alumno para tener derecho a presentar el examen teórico, que es el examen de Ceneval, les están pidiendo la mitad de la titulación. En el caso de la universidad, actualmente la titulación tiene un costo de 20,000 pesos. Actualmente en la escuela Superior Nido de Sócrates. Es probable que el próximo año suba, sí, es probable, pero en este año se mantiene 20,000 pesos. Entonces, los alumnos, ¿qué van a hacer? Tener que pagar a la escuela 10,000 pesos en efectivo para poder tener derecho a presentar el examen Ceneval. Pero aparte, ustedes al Ceneval le van a tener que pagar esta cantidad de dinero. En el caso de Brisa, nada más va a pagar esto al Ceneval, porque ella hace otros pagos cuando ella haya pasado el examen de Ceneval, ella posteriormente va a pagar su título. En el caso de Brisa, que es de la Universidad de Lisboa, Brisa pagaría nada más 1,750 pesos. En el 1,715 pesos, perdón. En el caso de la compañera Sonia y a Mayrani, deben de checar a Mayrani en tu universidad si te cobran una parte de titulación para dar a la escuela y aparte tienes que pagar esto. Lo más seguro es que, como es particular, vas a tener que pagar la titulación allá. Posterior a eso, vas a pagar el examen Ceneval. Pero investiga. No sé cómo está el proceso ahí, Michelle. De hecho, a nosotros primero nos cobraron el, ¿cómo se llama? La titulación. De hecho, ajá, ya está pagada la titulación. Y aparte nos está requiriendo la universidad el pago del examen. Nos está cobrando 2,000 pesos la universidad. Así nos dijeron que 2,000 pesos nos estaban cobrando para hacer el examen. Fue lo que nos dijeron a nosotras. Bueno, pues ahí debes de checar. Si dices que te van a cobrar 2,000 pesos, es probable que el examen lo hagan ahí en escuela, entonces, o en Chiapas. Checa con la universidad cuáles son los requisitos para presentar el examen Ceneval. ¿Sale? Sí, checa en la universidad. Sí, porque si se está cobrando 2,000 pesos, probablemente es esta cantidad. Exactamente. Sí, porque a nosotros nos dijeron que teníamos que liquidar la titulación, el título, lo teníamos que liquidar. De ahí teníamos que pagarle 2,000 pesos ahí en recursos de la escuela para lo del examen, y dependiendo de la fecha que nosotros pagáramos, ellos nos iban a dar los datos, nos iban a dar las cosas, fue lo único que nos dijo la universidad, pues, pero que ellos nos iban a avisar en qué fecha teníamos que pagar esos 2,000 pesos. Ahora sí. Ok, mira, lo que debes hacer tú y Sonia es ir a la universidad, o que vaya Sonia a la universidad que vive en Tuxtla, que vaya a preguntar al Departamento de Servicios Escolares y que le comente que ella va a iniciar su proceso de titulación en este año, que ella piensa presentar su examen Ceneval en el mes de diciembre o en el mes de agosto, la fecha que ustedes tomen. Ajá. Y decirle cómo es el proceso. Y ahí tu escuela te va a dar los pasos a seguir. Puede ser que sea diferente, ¿eh? Y puede ser que tú lo hagas presencial. Sí, que tu examen sea presencial en Tuxtla Gutiérrez. ¿Sí? Sí. Porque la sede presencial en Tuxtla Gutiérrez es en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí se hace, en el TEC presencial. Ajá. Pero tú tienes que preguntar aquí a tu escuela. Te digo, ahí sí ya no te podría yo decir cómo es este proceso, ¿no? Pero Ceneval cobra esta cantidad para presentar su examen. Ah, ok. Bueno. Pues sería cuestión de pasar a servicios escolares, ¿no? Para que nos den esa información, básicamente. Correcto, así es, exactamente, tienen que pasar, ¿sí? Ok. Yo, como les comento, en el caso de el grupo de alumnos que tenemos, en el caso del grupo de alumnos que está la compañera Brisa, que es de la Universidad del Istmo, Brisa va a tener que pagar esta cantidad, 1,715 pesos, y posteriormente, una vez que haya pasado su examen Ceneval, ya hacer los pagos de titulación en su universidad, que al parecer son como 3,500 pesos o 3,000 pesos le cobran ellos la titulación, ¿sí? Entonces, pero ese es un proceso diferente que va a hacer Brisa, pero Brisa va a pagar esto. En el caso de todos los alumnos de la Universidad Nido de Sócrates, van a tener que pagar 10,000 pesos a la universidad en efectivo para que vayan contemplando ese gasto, jóvenes, ¿sale? Para que vayan contemplando ese gasto y posterior a ello pagarle a Ceneval esto ustedes, ¿sale?
El pago debe realizarse por el monto exacto, de lo contrario no será conciliado y el registro se cancela en automático. Si su registro es a través del portal del Ceneval, el pago será referenciado de acuerdo a las indicaciones en el pase de ingreso. Te van a dar una referencia bancaria y te van a decir en qué banco lo vas a ir a pagar, ¿sí? Si te dan una referencia bancaria. Si su pase de ingreso no contiene los datos para el pago, deberá acudir a la institución donde presenta el examen para que le proporcione la cuenta bancaria. Pero en este caso de ustedes, de los alumnos del Nido de Sócrates, no aplica porque ustedes lo van a hacer en línea desde casa. Los precios se representan en moneda nacional, los precios exentos de IVA y precios sujetos a cambios sin previo aviso. Puede ser que lo vayan a modificar, pero al menos en este año el costo es de 1,715 pesos, ¿sale? Entonces, en esta parte es muy importante. Así que me gustaría escuchar a Flor. Y a Flor, ¿tú ya sabías de que ibas a pagar 10,000 a la escuela, Flor? Sí, ya me habían comentado sobre ese pago. Bueno, aquí es muy importante, Flor, cuando va. Mira, aquí tienes que tomarlo en cuenta, Flor. Sí, también Mónica, va para Mónica, también. Y para todos los alumnos de Nido de Sócrates. Regresamos tantito. Dice que el periodo de registro es para la etapa de la tercera ronda de diciembre, es el 31 de julio al 1 de octubre. ¿Yo qué les sugiero, jóvenes? Que se inscriban lo más pronto posible cuando se abre la plataforma para todos, ¿sí? Para que no tengan ese problema. Entonces, todos deben ustedes de contemplar que para esta fecha, para agosto, primera semana de agosto, ustedes ya deben de contar con esos 10,000 pesos, ir a la escuela y hacer el pago de 10,000 pesos. Para que la escuela les pueda dar la constancia de autorización para presentar el examen Ceneval. ¿Sale? Entonces, Mónica, ¿tú ya sabías de ese pago, Mónica? Sí, ya sabía, ya lo tengo contemplado. Perfecto, Mónica. Muy bien, para que no se te vayan a pasar las fechas. Igual para todos los demás compañeritos que están viendo esta clase grabada, deben de contemplar eso en el caso de Rosa, Fabiola, Viridiana. Sí, deben de contemplar ese gasto también, ¿sale? Para que no vaya a pasar el tiempo, les gane las fechas de registro y no consiguen este dinero y ustedes se quieran registrar el 1 de octubre, que es el último día para registrarse, pues ya no sería muy factible, ¿sale? Entonces, continuamos. ¿Qué es el examen en general de ingreso y licenciatura plus? Es un instrumento diseñado para evaluar integralmente conocimientos y habilidades tanto disciplinares como transversales indispensables al egreso de una licenciatura, que en nuestro caso es la licenciatura en enfermería. Aquí podemos ver una estructura, dice que de 200 reactivos es aproximadamente. Esto no es real, ¿sí? No es real. La plática que tuve con algunos que ya presentaron el examen Ceneval en el año 2022 refiere que son aproximadamente entre 250 a 300 preguntas, ¿sí? Aquí, ¿a qué se refieren reactivos? Se refiere que estos reactivos están catalogados en clasificaciones, pero es una estructura generalizada, porque no solo se presenta examen licenciatura en enfermería, presentan ingenierías, licenciatura en medicina, licenciatura en química, licenciatura en criminalística, etcétera, etcétera. Licenciatura en derecho también, ¿no? Entonces, ese es un aproximado, ¿sí? De 200 reactivos, pero la realidad es que el examen es entre 250 a 300 preguntas. El examen, el Ceneval a nivel nacional maneja 31 versiones de examen Ceneval, 31 versiones. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué examen les va a tocar a ustedes cuando lo presenten? No sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, los alumnos que ya presentaron ahorita en la primera ronda en marzo, ¿qué examen les tocaría? No sabemos. ¿Sí? Porque el Ceneval va a presentar en línea para Oaxaca, solo Oaxaca. Para cada estado, presenta en línea para cada estado y a cada estado le pone diferentes versiones de Ceneval. Pero en sí el examen Ceneval tiene 31 versiones, ¿sale? De examen, no es lo mismo. Ahora, en cuanto a las áreas, en el disciplinar específica para cada profesión, va a haber de 3 a 4 áreas específicas de 39 licenciaturas y carreras y son entre 140 a 160 reactivos, ¿sí? Y en transversal de lenguaje y comunicación, que son común para todas las profesiones,
dos áreas, una compresión lectora y redacción directa, son 60 reactivos. Sí, vamos a continuar. Yo de todos modos les voy a explicar a ustedes, ya vamos a tener una sesión donde les voy a explicar las áreas que evalúan, pero en sí el Ceneval les va a evaluar cuatro áreas. Sí, la área de conocimiento general de enfermería, o sea, el conocimiento general de enfermería, y aparte les va a evaluar una área de promoción y educación en la salud. Esa es otra área. La tercera área del Ceneval evalúa administración en enfermería y la cuarta área es investigación en enfermería. Entonces, más adelante tendremos nosotros, yo les voy a presentar ese tema de cómo viene estructurado el Ceneval y en base a ello vamos a ver cuántos reactivos necesitan ustedes para pasar. ¿Sale? Para pasar. Pero eso ya lo veríamos en otra sesión. A grandes rasgos, esa es la información que les quería presentar. Y como les comento, es de 250 a 300 preguntas aproximadamente. Y no todas las preguntas valen igual. ¿Sale? No todas las preguntas valen igual. ¿Sí? Entonces, acá en esta parte, el Ceneval como tal, tiene en cada área, el Ceneval tiene la parte de que cada área vale 1300 puntos, ¿sale? O sea, cada área vale 1300 puntos. Más adelante, en la próxima semana, hablaremos sobre eso. Ahora sí, lo que vamos a hacer, ¿cuál sería la mecánica de trabajo? Ok, bueno, aquí primero uno de los puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. Primero, disponibilidad. Disponibilidad de tiempo del alumno. En base a esa disponibilidad que ustedes tengan, vamos a empezar a trabajar. ¿Sale? Siguiente punto a considerar. El número dos es tareas extraclases. ¿Ustedes qué tanto están dispuestos a hacer tareas extraclases? Porque puede ser que estén en el servicio social y van a decir, no, me tengo pendiente de hacer mi informe mensual, no he terminado, estoy haciendo un diagnóstico situacional, me pidieron un proceso enfermero del servicio donde estoy, tengo mucho trabajo y hacer más tareas extraclases de este curso, ya no puedo, voy a explotar, no puedo. Entonces también de eso va a depender, ¿sí? Porque aquí eso va a ser la mecánica de trabajo, tareas extraclases. Ahora, nosotros, ¿cuál va a ser la secuencia? Sí, pero antes de pasar a la secuencia, yo necesito acá que la compañera Amairani me digas tu disponibilidad de tiempo, Amairani. ¿Cómo andamos de tiempo, Amairani? O sea, quiero que me digas, Amairani, qué días y en qué horarios puedes tú tomar las clases. Pues yo puedo en la mañana y pues por mí no hay problema si sería de lunes a viernes. O si usted puede. De lunes a viernes. ¿Fin de semana podrías? Sí, también. También. Como le digo, yo puedo lo que es de básicamente los 7 días, se podría decir así. Ok, perfecto. Aquí sí me gustaría de hablar con Flor. Quiero que me digas esto, Flor, ¿cuál sería tu disponibilidad? Porque de aquí es muy importante. Miren, aquí ahorita sus compañeros que no están, esta clase se va a grabar y se va a subir el día de mañana a un canal de YouTube. Yo les voy a mandar el link para que todos los jóvenes que están interesados en el curso vean esta presentación. En base a ello, les pido, jóvenes, que por favor me digan su disponibilidad, así como lo acabo de escribir en el caso de Amairani,
¿Qué días? Y aquí dice horario disponible, aquí a Miami puede cualquier día y a cualquier hora, ¿sí? Quiero que me digan ustedes eso, porque en base a ello, yo voy a hacer una programación. Si vamos a tener yo voy a ser el profesor titular del curso, pero vamos a tener alguna ayuda de algunos docentes extracurriculares, ¿sí? De algunos temas. Ahorita ya les voy a decir cuál es la secuencia de trabajo. Aquí la mecánica va a ser en cuanto a eso, ¿no? Disponibilidad de tiempo de ustedes y que se les va a dejar tareas, ¿sí? Se les va a dejar tareas, se les va a dejar que investiguen cierto tema donde vamos a sesionar, ¿no? Ahora, yo necesito jóvenes que me están escuchando, que están viendo esta clase grabada, que por favor en el WhatsApp, de manera personal, me manden un WhatsApp a mi número, y me especifiquen su disponibilidad de horario, por favor. Espero que lo realicen. En caso de que no lo hagan, de que no me manden su disponibilidad de horario, daré por enterado que no les interese este curso y procederé a eliminarlos del grupo, lamentablemente. Y me van a disculpar, porque si ustedes nos quieren trabajar, no nos podemos atrasar por los otros compañeros que sí tienen la disponibilidad. ¿Sale? Bueno, les encargo eso, por favor. Ahora sí, Flor, me gustaría saber, Flor, tu tiempo, Flor. Dime, te escucho. Pues yo voy al hospital de lunes a viernes, en un horario de 7 a 2:30. Flor puede los fines de semana. Sí, podría los fines de semana. Flor puede los fines de semana y estás en la mañana ahorita en el servicio. Sí, solo habría excepciones en las cuales, por ejemplo, me hacen cambios de guardia o guardia extra, pero ya notificaría si no podría entrar a alguna clase. Flor, fin de semana y lunes a viernes por las tardes, ¿no? Sí. Fin de semana, horario disponible. Muy bien. Flor, me gustaría tú que conoces a todas tus compañeras que me digas la disponibilidad de Viridiana en este momento. Bueno, de Viridiana está... Según su rol mensual de servicio social. Está en el turno nocturno y ella descansa sábados y domingos. Ella sí, ¿no? Ella vive en Cuchitán, el Macedonio le queda cerca. Entran a las 8:30, ¿no? A las 8:00 p.m. y salimos a 8:00 a.m. Bueno. Entonces Viridiana sería de lunes a viernes antes de las 7:00 p.m. la sesión. Muy bien. ¿Quién más, Flor? ¿Quién más está contigo ahí que conozcas, que nos puedas compartir, por favor? Brisa. Estamos a mes de abril. Estamos hablando de abril ahorita, en caso. Ajá. Está en el turno de la tarde. Y ella descansa igual okay, sábado. Híjole, aquí sí. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale Brisa? Brisa sale a las 8:30. Complicado con Brisa, ¿no está bien? Complicado con Brisa. Aquí con Brisa aplicaría fines de semana. Fines de semana disponible. No va a poder en las tardes, Brisa. Y las sesiones no van a ser en la mañana. No, imposible. No les puedo decir, vamos a sesionar a las 8:00 a.m. No, no. Porque la mayoría no va a poder. Entonces Brisa sería... de fines de semana disponible horario. Ok, entonces, ¿quién más, Flor, está contigo ahí en el servicio? Pues creo que es nada más, creo, ¿verdad? Sí. Rosa me comentaba de que Rosalinda descansa sábados y domingos. Yo creo que, o sea, aquí contigo, aquí entraría Flor y aquí entraría Rosalinda también, ¿no? Porque está en la mañana ella, ¿no? Sí. Ahí entraría Rosalinda y también entraría Fabiola, ¿verdad? Están igual. Sí. Flor, Rosalinda y Fabiola. Ok. Aquí, en el caso de... Pues sí serían esos, nada más. Ahora sí, Mónica, me gustaría saber, Mónica.
Se podría decir, profe, que básicamente todos los lo tomaríamos los fines de semana, porque es cuando más están casi todos los compañeritos más disponibles, los que están ahorita en servicio social. No, no, porque fíjate que no, nada más la única que sería fin de semana sería Brisa, porque los demás sí pueden en las tardes. O sea, Flor, Fabiola y Rosalinda pueden en la tarde. No sé tú en qué turno estés. La única que no, por ejemplo, mira, o sea, la sesión aquí, tú dime en qué turno estás ahorita. Pues de hecho, yo es cuando a mí me mandan a llamar, ahora sí, de repente, pero por lo regular es a veces en la mañana, o sea, varía, pues. Pero ahorita, ¿qué turno tienes? Es que de hecho yo estoy ahorita con un tío en servicio particular, te puedo decir. No estoy en un hospital, estoy con... Ah, tú no estás en el Macedonio, ¿verdad? No, pues yo ya terminé, ahora sí. Por parte de la Secretaría de Salud. Ah, exactamente. Yo estoy ahora sí con un tío, pues, particularmente trabajando, pues. Entonces, por eso le digo, él es cuando... A ver, no entiendo, a ver. Pero, ¿por qué no tú, Mónica, estás haciendo servicio social o ya no estás haciendo servicio social? Yo soy mi de Amairani, profe. Ah, perdón, yo que estaba preguntándole a Mónica. Yo soy Amairani. Yo pensé que era Mónica. A Michelle, tú tienes, pro Michelle, pero tú tienes disponible el horario, me dijiste, ¿no? Ajá, así es, por eso le digo, pues. Bueno, entonces sí, Mónica, ¿me escuchas, Mónica? Sí, yo pues sí. De lunes a viernes, después de las 4, me estoy yendo en la mañana. Bueno, mi turno es en la mañana, pero como viajo todos los días de Salinas para Yadani, vengo llegando a casa como 4 y media. Entonces, para mí es en las tardes, después de las 5 y fines de semana. Ok, o sea, tú entrarías acá en este bloque, ¿cierto? Sí. Bien, ok. Pues bueno, miren, aquí algo muy importante, jóvenes, que para este curso yo necesito su disponibilidad de ustedes, ¿sí? Que tengan disponibilidad y todos vamos a hacer un esfuerzo. Sí, como les digo, vamos a tener las sesiones. En fines de semana sí podemos tener sesiones, pero sería por la noche porque yo trabajo fines de semana. Yo voy a estar más con ustedes, voy a estar más constantemente con ustedes, porque eso se trata de este curso, de darles herramientas a ustedes, ¿sí? O sea, vamos a hacer lecturas y lo vamos a comentar acá, porque prepararse para un examen Ceneval es algo complicado, porque el examen Ceneval es con tiempo. Cuando ustedes les van a presentar, en la primera fase les dan 4 horas, ¿sí? De ahí les dan una hora de descanso, le dan 3 horas de descanso, y la otra fase son otras 4 horas, ¿sale? Entonces, en esa parte se necesita que ustedes estén bien preparados para enfrentar este examen y puedan obtener una calificación positiva, para que el riesgo de todos los alumnos del nido de Sócrates, aquí los que están marcados en amarillo, el riesgo es que si no pasan van a hacer tesis. Yo no sé si, Flor, ¿a ti te gustaría hacer tesis, Flor? No. No, pues no, ¿verdad? ¿Mónica? No. La tesis, ¿saben en cuánto tiempo hay que ir a revisión por tesis? Los últimos alumnos que a mí me han tocado, aproximadamente 6 meses. 6 meses tienes que estar yendo a la escuela. Al menos 2 veces por semana, para que te estén revisando, te hacen correcciones, regresas, vas, vienes, que cámbiale, que búscale, que esto, para que finalmente lo puedas presentar. Entonces, aquí yo necesito su disponibilidad. Aquí nada más, ¿quién nos faltaría acá? A ver, aquí de las alumnas que nos faltan acá, sería la amiga de Amairani, que se llama Sonia. Sería cuestión de preguntarle a Sonia si trabaja. Si Sonia ya está trabajando, porque Sonia ya no hace servicio social, ya no estudia, aquí seríamos que ver, nada más que nos diga Sonia, en qué turno se encuentra. De ahí en fuera, los demás alumnos que tenemos, hay otra ahí, una chica que se llama Jennifer, pero yo creo que ella no lo va a tomar, que no se ha reportado conmigo, tampoco Roxana, yo no creo
Roxana lo vaya a tomar. Entonces aquí nada más la alumna que faltaría por decidir en este momento sería Sonia. Entonces mire, en base a esto, me da gusto que Mayrani puede todos los días, eso es algo muy bonito. Sí, aquí la compañerita Viridiana podría a fines de semana y ella podría antes de las 7 de la noche. Y Brisa únicamente los fines de semana por ahora, pero por ahora. Sí, pero porque el otro mes la van a cambiar de servicio, ¿no? No, el turno apenas se hizo el cambio. Entonces ya sería... Por eso, pero Brisa nada más puede fines de semana ahorita en abril. ¿Pero en mayo? Sí. En mayo, pues es que depende. Puede que la cambien de los días. ¿Dividiría de... la tarde en mayo? Sí. Únicamente habrían cambios de descansos. No te escuché bien, Flo. Que es el mismo turno. Porque apenas se cambió. O sea, ella tiene... ¿Pero cuánto sería ese turno para ustedes? Pues, según es cada 4 meses que se chispas, hace el... Chispas, cada 4 meses. Sí. Pensé que era mensual. Chispas. No. Chispas. Pues bueno, lo bueno que es ella nada más. Sí, lo bueno que es ella. Son 4 meses, abril, mayo, junio, julio. Sí, son 4 meses lo bueno. Ok. Pues bueno, miren, en base a la información que tenemos acá de los compañeros y tomando en cuenta la compañera Viridiana, entonces acá el horario de clases quedaría de la siguiente manera. Horario de clases. Vamos entre de lunes a viernes. De lunes a viernes será este horario. Aquí la compañera Brisa, que es la única que no podría por ahora, va a tener que ver la clase grabada, ¿sí? Si en algún momento ella está en el servicio en el hospital y se puede conectar, pues muy bien. Pero si no se puede conectar y no hay condiciones, pues ella tomaría esta clase grabada. Tomando en base que la compañera Viridiana puede antes de las 7 de la noche, aquí las sesiones jóvenes serían, tomando en base que salen a las 3 de la tarde y que todos viajan hasta, por ejemplo, Rosalinda, que viaja a Ixtepec, Fabiola pues se queda en Salina Cruz, no hay problema. En el caso de Viridiana, de la compañera Mónica, ¿en qué lugar estás, Mónica? ¿Estás en qué lugar, si me puedes decir, por favor? Hospital de Salinas, sí, pero viajo todos los días allá, Dani. Sí, vas llegando a las 5 a tu casa más o menos, ¿verdad? Sí, por ahí. Sí, ok. Bueno, entonces aquí, en base a eso, las sesiones serían de las 17 horas a 19 horas. Pero ese es el horario de lunes a viernes. ¿Qué días? Es lo que vamos ahorita a acordar, ¿sale? Y sábados y domingos, ¿sí? El horario... sería, y es acá donde van a entrar los profesores adjuntos, ¿sí? Los profesores que yo voy a buscar dependiendo la debilidad en los temas que ustedes tengan. Ya ahorita vemos la secuencia de trabajo, ¿no? Vamos a determinar el horario. Aquí el horario sería, ya si vemos si es un sábado, es un domingo, o son los dos sábados, si es el domingo, ya vemos. Lo más seguro que un día sea un sábado y el otro fin sea un domingo o puro sábado, ¿no? Pero aquí el horario sería, como siempre lo hemos manejado nosotros. Ah, pero aquí hay que contemplar a Viridiana porque también va al servicio social, ¿verdad? ¿O no, Flor? Sábados y domingos descansa. ¿Qué días va ella entonces? Los días que va a guardia son lunes, miércoles y viernes. Muy buen dato, excelente. Entonces aquí las sesiones de sábado y domingo sería específicamente de 18 horas a 20 horas, ¿sale? Para que todos puedan hacer sus actividades en el día, hagan una actividad. Las sesiones van a ser de
2 horas nada más, ¿sale? Entonces, esto sería con respecto al horario de clases que vamos a manejar, ¿sale? Eso sería acá. Ahora, ¿qué días vamos a facilitar? Y eso lo van a tener que determinar ustedes tres que están acá, ¿sí? Vamos a tener 2 sesiones de lunes a viernes. Y vamos a tener una sesión fin de semana, ¿sale? Aquí me gustaría a mí saber, Flor, ¿qué días, Flor, se te facilitan a ti? A la semana, ¿cuántos días vamos a tener? 2 días, de lunes a viernes vamos a tener 2 sesiones, de lunes a viernes. Por ejemplo, una sesión la puedo dar yo, otra sesión la va a dar otro profesor, ¿sí? Sí, porque en las sesiones que vamos a hacer, jóvenes, vamos a resolver casos clínicos, vamos a charlar, vamos a interactuar, y en base a ellos yo voy a tener una bitácora donde voy a tener su nombre de ustedes y voy a ir anotando qué debilidades tengo. Ahorita vamos a hacer un simulacro, más o menos, para decir eso. Vamos a tomar en el punto de la secuencia de trabajo, ¿no? Tú dime, Flor, ¿qué día? De lunes a viernes elige 2 días. Yo creo que sería martes y jueves para que Viridiana sí pudiera martes entrar. Martes y jueves, dice. Martes y jueves. En tu caso, Mónica. Igual me parece martes y jueves. Ok. ¿Michelle? Pues igual, profe, martes y jueves para que así lo puedan, ¿cómo se llama? Tomar clases los compañeros también. Excelente, gracias, Michelle. Martes y jueves quedaría entonces de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿sale? Martes y jueves, ¿sí? Entonces, pero aquí, como dice Flor, que Viridiana ya puede, pues sería un horario excelente, que sea de 5 a 7 de la noche, estaría bien el horario, ¿sale? Entonces quedaría martes y jueves. Los domingos van a elegirlo ustedes también. Ustedes lo van a elegir. Amairani, ¿qué día te gustaría a ti, Amairani? ¿Va a ser un sábado o un domingo, eh? No puede ser los 2 días, eh. Eso le iba a decir, profe, si se podía los 2 días. Pues sí, cualquier día. Ahora sí, en el que pueda la compañera Flor, así en el que puedan los compañeros, más que nada. Todos pueden, Michelle. Ah. Todos pueden acá, todos pueden. Pues si pueden sábado y domingo, pues para mí mejor, digo yo, pues no sé de cómo claro. Se acomoda. Así, aquí el detalle es que, como yo les comento, que yo trabajo fin de semana, sábado y domingo. Aquí probablemente podríamos sesionarlo, por ejemplo, yo no sé ustedes, yo te diría, mira, por ejemplo, lo sesionamos el día sábado, pero sería en este horario, si me toca a mí dar la clase, ¿no? A mí. Mira, aquí lo haríamos así. Pues entonces no sé, quedaría, pero, usted tendría el horario, profe. Pero no sé ustedes. Por eso, si por ejemplo, usted trabaja, yo diría, Mayrani. ¿Tú qué me dirías, a Mayrani, de ese horario? El día sábado. Sí, porque. Y el día domingo. Nos vemos ahí, mira. Porque cada sesión dura 2 horas. Para ti no hay problema. Sí, está bien. No, para mí, Mónica, no hay problema. ¿Qué piensas de eso, Mónica? Pues está bien. ¿Flor? Los sábados sí. A esa hora está bien. Los domingos no. Sería sábados. ¿Flor? Yo creo que igual, es que lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto con el hospital y es, bueno, esos días que descansamos, pues se va avanzando con lo del proyecto, entonces nada más como que hacemos igual reuniones y todo eso y por lo regular avanzamos más en las noches, entonces no sé si se podría el sábado las 2 horas. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo ven?
En algunos sábados, aquí serían algunos sábados. ¿Sale? Aquí serían algunos sábados, si es que tengo que intervenir yo. ¿Sí? En algunos sábados. ¿Sale? Por ejemplo, si en algunos sábados tenemos que sesionar una hora, pues lo vamos a hacer de 21 a 22 horas. Porque yo salgo de trabajar a las 8 de la noche, en lo que me traslado a mi domicilio, llego a las 9. De 9 a 10 podemos sesionar conmigo, que soy el profesor titular. Profesores adjuntos van a tener clases de los sábados de 18 a 20 horas. ¿Sale? Ahí yo programaría cierto tema, ¿no? ¿Sale? Dependiendo de las habilidades y destrezas. Quiero que me des tu comentario, Flor. ¿Cómo ves esto, Flor? ¿Qué me dices de este horario? A ver, te escucho. ¿Cómo lo ves? Sí, está bien. No te escucho, Flor. Que sí está bien ese horario. ¿Mónica? Sí, está bien. Está bien ese horario. ¿Michelle? Sí, profe, para mí está bien ese horario. Excelente. Entonces, así quedaría. De lunes a viernes va a ser martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Sábados y domingos con profesores adjuntos sería de 6 a 20 horas y profesor titular conmigo, ¿no? Algunos sábados, pero aquí sería algunos sábados, ¿eh? No todos los sábados, algunos sábados. Algunos sábados y dependerá del interés de los alumnos. Sí, porque por ejemplo, si se conecta nada más uno, pues no. Y aquí lo importante, jóvenes, es muy importante acá que por favor se conecten, porque no es lo mismo, ahorita les voy a decir cómo es la secuencia que vamos a trabajar, porque no es lo mismo que vean una clase grabada y quieran preguntar algo, tengan una duda y no lo puedan hacer y lo mandan. Sí, me pueden hacer la pregunta por el chat, ¿no? Por el WhatsApp, pero yo tardaría en contestarles a veces, o probablemente no les contestaría en el momento. Entonces, todos los que están viendo esta clase grabada, así quedaría los horarios, ¿sale? Para que vean, acomódense y se acoplen a esto. Como les dije, se necesita mucho interés de parte de ustedes, porque esto depende de ustedes. Una parte vamos a poner los profesores adjuntos y el profesor titular, pero el 100% lo van a poner ustedes de interés, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la secuencia? ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, fácil. Secuencia de trabajo y les voy a poner un ejemplo. Primero, número uno, abordaje de casos clínicos. Abordaje de casos clínicos. Dos, sesión de temas donde el alumno presente debilidades. Sesión de temas donde el alumno presente debilidades. Del punto número uno. ¿Qué quiere decir? Del caso clínico en el número uno, que no me pueda responder correctamente, yo voy a buscar a ese profesor para que me dé ese tema. ¿Sale? Sesión de temas donde el alumno presente debilidades del punto número uno. ¿De dónde? Pues de los casos clínicos. Mejor le borro el número uno. Aquí le pongo debilidades del caso clínico. Mejor, ¿sale? Y finalmente, la secuencia 3 es lecturas. De libros. Sí, porque aquí vamos a trabajar con libros, ¿sale? Porque, por ejemplo, si yo te digo, investigame, por ejemplo, ¿qué significa la norma APA? ¿Qué son las normas APA? ¿Por qué se llaman normas APA? Me voy a Google, ¿no? Pues sí, ya lo encuentro, ¿no? Bien, ok, bien. Pero si yo investigame valores normales de glucosa en un recién nacido. ¿Cuáles son los valores normales de glucosa en un recién nacido? Me voy a internet, no es una información que esté con evidencia científica, entonces tendríamos que ir a un libro. Yo les voy a compartir ciertos libros que tengo. Y en base a ellos vamos a hacer lecturas del libro. Pero lo van a leer y van a tomar puntos importantes y lo vamos a sesionar acá.
¿Sale? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. No. No. ¿Ninguna duda, Flor? No. Mónica, ¿todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Michelle. Ahora sí, ejemplo de caso clínico. Les voy a poner un caso clínico, ustedes van a contestar la respuesta. Ese caso clínico que les voy a poner es un caso clínico secuencial. ¿Sí? Se llama caso clínico secuencial escalonado, que quiere decir que de una pregunta de un caso clínico se deriva una serie de preguntas, que puede ser de 2 hasta 5 preguntas consecutivas del mismo tema. Entonces aquí quiero que no hagan trampa, por favor, que contesten así como se les venga a la mente el conocimiento que ustedes tengan para poder hacer bien ahora sí la sesión, porque si hacemos trampa pues no voy a saber dónde están sus debilidades. Yo voy a mencionar quién va a apoyar en esto, ¿sale? ¿Quién va a ir con? Bueno, vamos con el caso clínico siguiente. El examen Ceneval consta
de 5 incisos, A, B, C, D, E, ¿sale? A continuación les voy a poner los siguientes incisos, así en forma secuencial, y ustedes van a mencionar. Acude paciente, y Ceneval siempre se va a referir a ustedes con la palabra usted, siempre. Acude a consulta paciente femenina de 25 años de edad, cursa con gravidez en primer trimestre, actualmente presenta cefalea intensa, náuseas, vértigos, se procede a medir TA y se reporta TA brazo derecho, 120-85 milímetros sobre milímetros de mercurio. Y la TA en el brazo izquierdo es 128-86 milímetros de mercurio, es acá no hay miligramos de CBD. Aquí está mal. MMGH, ¿no? Sale. ¿Usted cuál es el tratamiento que indicaría su usuaria? Inciso A, administrar captopril lingual. Inciso B, administrar nifedipino vía oral. Inciso C, administrar captopril vía oral. Inciso D, indicar losartán para mejorar función renal fetal. Inciso E, monitorizar TA cada hora y datos de alarma. Aquí esta primera persona que me va a responder en este momento es la alumna Mónica. ¿Qué inciso elegiría Mónica? Tiene 10 segundos para elegirlo, por favor. Yo, ay, qué difícil. Elegiría la E. La E. Sale. Mónica, la E. Alumna Michelle. Igual la E, profe. Flor. También la E. Ok, muy bien. ¿Creen que es la correcta? Yo opino que sí. Aquí primero, sí, hay dos formas para abordar un cuestionamiento que es un caso clínico, porque ahorita en la 2, en la 3 y en la 4 y en la 5, en la 2 es donde se va a poner un poquito más difícil, ¿sí? Pues aquí les comparto que es la respuesta correcta que ustedes eligieron. Es un caso clínico al azar muy, 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 muy común en Ceneval, ¿eh? Pero yo ya tengo un examen Ceneval que adquirí. Y vienen casos diferentes, ¿sí? Pero eso ya va a ser, es un ejemplo que estamos haciendo. Efectivamente, la respuesta correcta es la E, monitorizar TA cada hora y datos de alarma. Pero ojo, ojo. No se escucha.
no se escucha nada, profe. ¿Ya me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, profe, ya se escucha. ¿Ya me escucha? Sí. ¿Sí me escuchas, Flor, o no? ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha. Sí, es que me... Ok, me salió un poquito. Ok, está bien. La respuesta correcta es acá. Exactamente es el inciso E. Felicidades a todas, ¿sale? Ok, muy bien. Pregunta número... Bueno, esta era la... tendría que ser la 1, ¿no? Pregunta 1, ¿no? Pregunta número 2, para que la respondan. La número 2 dice lo siguiente. Aquí está mal. B. C. Mónica, ¿cuál sería la respuesta ahí, Mónica? ¿Usar qué? ¿El antihipertensivo? No, el número. ¿Sí ve en la pantalla o no ve en la pantalla? Es que dice en qué estadio se encuentra sí. La usuaria. Sería en el 1. Usuaria.
Uh-huh. Usuaria en el 1. Uh-huh. Flor, le regreso para que vean acá arriba las cifras. Observen las cifras. Aquí lo que tienen que observar son las cifras. Flor. Sería estadio 1. No. ¿A Mayrani? Igual es el 1, profe. ¿Mande el 1 también? Sí, el 1. ¿También el 1, Mayrani? Sí, profe, en el estadio. Efectivamente, felicidades, correcto. Así es, porque si es mayor de 130 o más, ya está el 2. Igual en el 80, si es mayor de 90, o sea, 90 o más, ya es el otro. Muy bien. Hasta aquí van bien. Continuamos. Sale. Michelle, ¿cuál es la hora la paciente presenta las siguientes cifras en el brazo derecho de TA 140-90? Recordar que es una paciente embarazada. Brazo izquierdo 145-90 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el medicamento antihipertensivo que le vas a administrar a esta paciente? Porque eso ya es grave para ella. Sí, muy grave. Muy grave. Entonces, necesito tu respuesta, Michelle, por favor. ¿10 segundos, Michelle? Sería la A. La A, ok. Flor, 10 segundos, Flor. La C. No te escuché, Flor. La C. C, muy bien. Mónica. A partir de marzo del 2018, enfermería ya puede recetar medicamentos. Este caso clínico, si se dan cuenta, es de un primer nivel de atención. ¿Sí? Es un centro de salud. Ahí no hay médico y ahí la enfermera es la que tiene que administrar un medicamento porque esa presión arterial ya no es normal, 140-90, 145-90. Recordar que la paciente trae cefalea intensa. Mónica.
10 segundos. Para pasar a la siguiente. ¿Sale? La C. ¿Vale? La C. ¿Mande? La C. Igual que Flor. Okay. Muy bien. Ahorita le digo la respuesta, ¿sale? Porque va muy seria esta pregunta. Ahora aquí. Vaya empezando su respuesta, por favor. Bueno, es todo minúscula, pero aquí ya se pasó. Flor, 10 segundos, Flor. ¿Qué dosis, Flor? Tú elegiste captopril, Flor. ¿Cuál sería la dosis? La B. ¿B? Sí. ¿O D? ¿La B o la D? B, ok, muy bien. Viola. Mónica. 10 segundos. La B. Igual que Flor, muy bien. Michelle. La A, Michelle, ok. Michelle mencionó la A, perfecto. Ok, ahorita le doy la respuesta. Vamos con la siguiente. Vamos a ponerle acá las semanas de gestación, ¿sale? Ocho semanas de gestación, ¿sale?
Ese es un ejemplo, ¿eh? Por eso tarda un poco. Ya cuando empecemos a hacer las sesiones ya van a estar estructuradas, ¿sale? Flor, no, pero quede, perdón, Mónica, según el caso clínico, ¿cuál sería el diagnóstico actual de la usuaria? No escuché. Ah, la B. B. Embarazo de 8 semanas de gestación más preeclampsia leve. Ok. Flor. A. La A. Michelle. Sería la B. D. ¿Esta? No, la B, B. Igual que Mónica. Ah, la B. Ah, okay. Ajá, la B. Bueno. Si pudiéramos continuar este reactivo, supongamos que este reactivo fuera, bueno, que este caso clínico fuera su examen Ceneval. Acaban de reprobar su examen Ceneval, jóvenes. ¿Sí? Me acaban de reprobar. Ahí les va. Miren, en caso clínico, la 1 está bien. Estadio 1, correcto. La 2. La 1 quisieron acá está bien. La 2 está bien. La 3 se equivocaron mal. La 2, la 4 mal y la 5 mal. Ahí les va la pregunta 3. Es cierto que la paciente tiene estas TA, ¿no? Pero la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Es la respuesta correcta. En la pregunta 4, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. También por lo siguiente, ahorita les voy a decir por qué. En la pregunta número 5, la respuesta correcta es la C. Un momentito, espérame. Ok, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos. Bueno, a una mujer embarazada nunca le vas a dar captopril lingual ni fidipino. Y no, nada de eso, porque está contraindicado por la gestación. Si tú le das captopril o nifedipino a una paciente embarazada, vas a provocarle un aborto. Está en el primer trimestre de embarazo. Está en la implantación 8 semanas. Está en proceso de implantación ese óvulo fecundado. Le vas a provocar un aborto. Recordar que el aborto es antes de las cuántas semanas de gestación, Flor. ¿El aborto es antes de las cuántas semanas de gestación se considera aborto, Flor? ¿Antes de la semana? ¿Número? ¿Número? ¿Flor? ¿Mónica? Antes de la cuarta, creo. ¿Michelle? ¿De la séptima? No. Ya tengo su primer tema de investigación para ustedes. Ya tengo que investigar. No. Ok. Entonces aquí ustedes no le van a dar ninguna de estas. La respuesta es ninguna de las anteriores. En la pregunta 4, como ustedes se fueron por captopril, pues ¿qué crees? Claro. Y aquí, pues todos se van a ir por esta. Por la A o por la B, ¿no? ¿Cuándo vas a indicar captopril sublingual? Cuando sea una emergencia hipertensiva. Cifras mayores de 160. Sí, perdón, 160-100. Sistólica, 160. Diastólica, 100. Captopril sublingual de emergencia.
Cuando la paciente, si esta paciente no fuera embarazada, por esta presión arterial que presenta acá, le vas a dar vía oral. Pero como esta paciente está embarazada, la respuesta de ustedes es incorrecta. Y es ninguna de las anteriores. ¿Sale? Pero como ustedes ya encontraban, saben que es captopril, aquí te vas con la finta con captopril. Y finalmente, es preeclampsia o eclampsia. No hay preeclampsia leve, moderada y severa. No, es preeclampsia o eclampsia. Porque lo grave que es la eclampsia. Cuando pasa una preeclampsia, hay una eclampsia. Entonces la paciente tiene un embarazo de 8 semanas de gestación. Más preeclampsia, porque ya presenta cifras de 140-90, ya tiene una hipertensión estadio 2. ¿Sale? No sé si me di a entender. Entonces, sí, se pero dan cuenta, es no un hay... caso estructurado que yo lo hice así de... Es que como ¿mande? No se habló, o sea, como nada más abordó a hipertensión arterial y según la triada, pues también abarca la proteinuria, ¿no? Entonces, si no hay presencia de proteínas en la orina, pues no se podría considerar como preeclampsia. No, sí es preeclampsia porque está embarazada. Toda mujer que presente hipertensión arterial es preeclampsia. Con eso, ¿sí? Pero, ¿cómo le vas a hacer un ego si estás en un centro de salud? También te tienen que poner ustedes en el escenario donde está la paciente. ¿A poco en un centro de salud se hace un ego? La única manera de saber proteinuria es realizar un ego. ¿Sale? Entonces, más o menos, aquí así jóvenes, es el ejemplo que vamos a trabajar. Este fue un caso al azar. ¿Sale? Ya Flor habló de la proteinuria, correcto. Y cuando hay eclampsia, ¿cuál es el síntoma principal que presenta la paciente para diferenciar Flor de preeclampsia a eclampsia? ¿Cuál sería? Las convulsiones. Eso, crisis convulsiva. Exacto. Y para prevenir esa crisis convulsiva, bueno, ya para tratar esas crisis convulsivas, Flor, ¿qué medicamento le vas a administrar a esta paciente? ¿O qué vas a hacer con esta paciente si se está convulsionando en un primer nivel de atención? Se va a referir a un hospital, ¿no? A un hospital. Y hay un medicamento que se le pone a esta paciente, Mónica, ¿sabes cuál es? In vía intravenosa para prevenir las convulsiones. Michelle, ¿sabrás el medicamento? Cuando la paciente ya tiene eclampsia con crisis convulsiva. ¿Qué es crisis convulsiva? Es el KCL. ¿Cloruro de potasio, KCL? Sí. No, es incorrecto. ¿Sale? Es el sulfato de magnesio. Para prevenir convulsiones y se administra en infusión. En infusión como para difusión. ¿Sale? Pues bueno, en general, más o menos, así es como vamos a trabajar, jóvenes. Sí da impotencia, ¿verdad, Flor? De haber reprobado, ¿verdad? Sí. Sí, da impotencia. Pero lamentablemente, o sea, tú dices, oye, pero sí va bien. La 1 la tenía buena, la 2 también. O sea, la 1 estaba bien. La 2 también. La 3 es captopril, claro que es captopril. Sí. Y es la C, como dijiste, ¿no? Y sí, es captopril y es vía oral y es 25 miligramos porque así viene el medicamento de presentación. Y claro que es hipertensión arterial, ahí sí te equivocaste totalmente, Flor. Porque toda mujer que presente hipertensión arterial es preeclampsia. Solo por la condición que está embarazada, nada más. Si no estuviera embarazada, ahí sí te lo creo. ¿Sale? Pues bueno, más o menos así. Si vamos a trabajar, ahorita fue al azar un ejemplo, ¿no? Pero en el examen que yo ya tengo preparado para ustedes, que es un pre-Ceneval, así es como estamos trabajando.
¿Sale? Entonces, ahorita no les voy a dejar investigar nada. No, no fue un ejemplo. Pero ya para la otra, por ejemplo, ¿qué tema te dejaría investigar, por ejemplo, a todos? Les dejaría... La norma, me da gusto que se saben la norma, ¿eh? Felicidades. Se la saben. ¿Sí? Yo lo que les dejaría investigar acá es la administración, el captopril, que investigaran el captopril, sobre el medicamento captopril, todo. Y sobre todo en la parte de precauciones generales o precauciones generales o en el caso de contraindicaciones, sobre todo. Y si tú te vas a buscar en el medicamento captopril contraindicaciones, ahí dicen no administrar en mujeres embarazadas. ¿Sale? ¿Qué otro tema les dejaría por ahí? No me supieron responder lo del aborto. Es antes de la semana 20 de gestación. Antes de la semana 22, perdón, 22 de gestación, 22. Me dijeron 7, 6. Entonces, les dejaría investigar sobre el aborto. Y sobre la norma también, que habla sobre ello. Embarazo, parto y puerperio, ¿no? La 007. También les dejaría investigar yo sobre la preeclampsia y la eclampsia y su tratamiento de cada uno. Para ello utilizaríamos el libro de obstetricia de Williams. ¿Sale? Pero es un simulacro esto. En el caso de los medicamentos, vamos a utilizar una página de los medicamentos, vamos a utilizar la página de farmacología de la UNAM, ¿sí? Y el diccionario de especialidades farmacéuticas, el famoso PLM. ¿Sale? Yo también se los voy a compartir, yo lo tengo digital. ¿Sale? Pues no sé si tengan alguna duda, jóvenes. Pregunta. ¿Cómo viste el caso clínico, Mónica? ¿Fácil, difícil, sencillo? Es mucho razonamiento. Pero. Se puede. Se puede. Sí, se puede. Claro, mucho pero más de razón, mucho razonamiento, pero más de eso, tener conocimiento general de la licenciatura en enfermería, o sea, de todas las materias. Si te das cuenta, vimos aquí, aquí se englobó farmacología, ginecología, ¿sí? Se englobaron todas esas materias. Y unas normas también. ¿Cómo lo viste, Michelle? Pues, la verdad, sí, como dice la compañera, es de razonamiento, pero sobre todo de la presión que nos decía, 10 segundos, como que sí, pone ahora sí a dudar a uno mismo de referente a las respuestas que vamos a dar. Pues. Pero pues sí, está entre de fácil y un poquito de complicado, más que nada. Sí, bien. Así es, Flor. Pues igual como comentan las compañeras, de que pareciera como un caso fácil, sencillo. ¿No? Pero sencillo, ajá, pero sí es como el razonar en cada caso clínico y pues ir relacionándolo, ¿no? Sí, correcto. Así es. Sí. También hay Flor, sí, como que Flor dijo, no, es que claro que la 5 es la A, decía Flor, ¿no? La A, no, la A. Sí. Entonces, así es, se necesita mucho conocimiento, jóvenes, bastante conocimiento. ¿Alguno de ustedes tiene la ANANDA 2023? 2022, 2023, ¿alguien la tiene? No. Bueno. Y esa ANANDA la vamos a tener que conseguir. Yo parece que la tengo en digital. Voy a checarla, creo que sí es. Si no, la vamos a conseguir. Porque en el examen Ceneval viene mucho proceso enfermero. Un claro ejemplo, rápidamente, de este caso clínico, ya para terminar, ya vamos a terminar en 5 minutos. Mónica, de este caso clínico, dime qué etiqueta diagnóstica le darías a esta paciente, Mónica.
La que tú te sepas, así dime. ¿Qué diagnóstico de enfermería, Mónica? También para Flor la pregunta y también para Mayrani. ¿Qué diagnóstico? A ver, recordar que hay tres tipos de diagnóstico, ¿no? Real, riesgo y salud, bienestar, ¿no? Entonces, aquí pues no, claro que no hay uno de salud, nada, bienestar menos, ¿no? De riesgo, pues sí hay, y reales hay muchísimos que yo puedo ver acá, ¿no? Entonces, a ver, un diagnóstico. Empezamos con Flor. A ver, Florecita, un diagnóstico, Flor. Mónica. De riesgo de alteración de la diada materno-fetal. ¿Cómo dices? No lo escuché. Como riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Así es. Voy a checar porque creo que sí, Mónica. Tengo la NANDA 2021-2023. Creo que lo tengo en archivo PDF. No se compliquen, jóvenes. Dolor agudo. Dolor agudo. Presenta cefalea a la paciente. ¿Sale? Dolor agudo. Entonces, a lo que voy. Tienen que aprenderse ustedes etiquetas diagnósticas completas. O sea, me refiero, por ejemplo, riesgo de caídas. Así se llama la etiqueta diagnóstica, el diagnóstico, ¿no? Pero leer cuáles son sus características definitorias para poder nosotros etiquetar ese diagnóstico y decir es riesgo de caída, un ejemplo, ¿no? Y ahí se tienen ustedes que aprender también lo que es el libro NOC, que son los resultados de enfermería. Se tienen que aprender también el libro NIC, que son las intervenciones de enfermería, porque también, claro que trae respuestas, claro que sí, pero si tú no te sabes las etiquetas o los resultados o las intervenciones como tal, como se llaman, como vienen en la NANDA, en el NIC, en el NOC, no vas a poder contestar de manera correcta. Entonces, Flor, si tienes esos libros, me confirmas por el WhatsApp y lo vamos a compartir en el grupo, ¿sale? Y a leer, y cada que tengamos sesión, les voy a preguntar sobre eso. Y tengan su libro a la mano para poder, porque así no vamos a ir aprendiendo. ¿Sí? A Mayrani, ¿cuántos diagnósticos? ¿Mande? En esta actualización que se hizo de la NANDA, sí cambiaron algunas etiquetas diagnósticas. ¿A cómo se llamaban anteriormente? Sí, por ejemplo, en el de riesgo de caída. Riesgo de caída en adulto mayor, algo así, pero sí se le agregaron algunas. Ok, eso es bueno, es buen punto lo que dices, muy buen punto. Porque el Ceneval se va a basar en lo actual, no en lo anterior. Mónica, ¿cuántas etiquetas diagnósticas tú te sabes hasta el día de hoy? Así. O diagnósticos de enfermería. Así los más comunes. Dime el número, no me los diga, nada más número. 10. Recordar que la NANDA tiene más de 250 diagnósticos, ¿eh? Más de 250. No sé si Flor tienes a la mano ahí cuántos diagnósticos van ahorita actualmente. Creo que 280 y tantos, ¿no? Algo así, más o menos. Sí, sumas. 10, Mónica. No, Mónica, tenemos que subir esa cifra, Mónica. Tenemos que elevarla a unas más de 50 etiquetas que tienes que saberte. ¿Sale? Michelle, ¿más o menos cuántos diagnósticos de enfermería te sabes? Como unos 15, 16, más o menos. Muy bien, hay que subirla a más de 50. ¿Y Flor? Pues, sí me las, o sea, sí me sé como unas 20 o 30, porque estuve haciendo igual, de
Con lo del proyecto, pues hicimos diagnósticos de cada servicio. Y ahí es que nos fuimos dando cuenta que cambiaron algunas etiquetas. Pero excelente. Sí confunde luego. Muy bien, muy bien. No, excelente. Pues sí, hay que subir esa cifra, ¿sale? Vamos a ir yendo. Pues bueno, ha sido todo por esta noche. Gracias por participar. Entonces, nos vemos, ya quedamos los horarios, recordamos. Nos vemos en esta semana que viene. Vamos a empezar ya. Sé que están de vacaciones tal vez algunos en la playa y probablemente hoy no era el día para conectarnos, ¿no? Pero pues ya teníamos pendiente esta charla desde marzo, finales de marzo tuvimos que tener esta charla y pues hoy se presentó la oportunidad. Ya quedamos que van a ser los martes y jueves de 7 a 19 horas, ¿sale? Entonces empezaríamos este martes. ¿Sale? Y el abordaje va a ser el mismo, lo que les acabo de decir. Ya, por ejemplo, aquí en este tema, por ejemplo, de la preeclampsia, rápidamente un simulacro, ¿quién les diría que les daría el tema de la preeclampsia y eclampsia, que son las enfermedades hipertensivas del embarazo? El enfermero Henry Efraín Vázquez Palmero, él les daría ese tema, porque él es de primer nivel de atención. Por ejemplo, el tema de la sesión, veríamos medicamentos antihipertensivos, sería ese el rubro a ver, ¿no? Ahí por ahí ese tema se lo va a dar el maestro Juan Carlos Trejo, ¿sale? Por ejemplo, aquí vemos uno sobre la norma oficial, por aquí un poquito aclarar sobre la norma oficial. Supongamos, bueno, ustedes contestaron correctamente, ¿no? Pero si alguna compañera no hubiera contestado bien, ¿sí? Porque ya tendríamos que ver la norma 030 y la hipertensión. Aquí lo daría el maestro Jaime Alejo Sandoval, ¿sale? Que van a ser nuestros profesores adjuntos y así si es necesario, vamos a llamar por ahí a la maestra Cleofas también. Como profesores adjuntos va a ser la maestra Cleofas, la maestra Kisla Diana de quirúrgica. Yo también por ahí algunos temas de quirúrgica, pues de vacunas, pues el maestro Henry y la maestra Graciela también Matus de ahí de la jurisdicción. Por ahí, por ejemplo, si habríamos algo de catéteres centrales, por ahí tenemos a la maestra Lorena Vega, que también nos daría unos temas, si hay un tema de heridas y estomas por ahí, la maestra Diana Citlali, y ahí iríamos viendo, ¿no? Si tenemos algún tema de psicología por ahí o algo que nos pueda apoyar nuestro centro, también con gusto lo va a dar. Pero son los profesores adjuntos que tenemos por ahí que nos van a apoyar con esto, ¿sale? Entonces, sería así, y pues empezamos el martes, que en caso clínico, así como lo mencionamos ahorita, y este fin dependiendo del martes del caso clínico que haya, pues va a ser la capacitación el día sábado, ¿no? En este horario. Y ya nosotros nos conectaríamos por ahí el día sábado, en algunos sábados, ¿no? Yo les diría cuándo y no sale. Pero eso vamos a hacer, revisión de casos clínicos. Tal eso vamos a trabajar. Y sesionar algunos temas también, algunos temas de importancia, lo vamos a sesionar también en estas fechas. También martes y jueves también, ¿eh? Puede ser que algunos profesores entren en acción en estos días o solamente los sábados. Si contamos los días, son pocos días que tenemos para capacitarnos. También se les va a dar material de lectura y todo. Yo les voy a compartir varios libros que tengo también. Pero para esto yo necesito que también todos los alumnos que estén escuchando esta grabación me confirmen este curso. Y en caso de que no lo confirmen, pues los voy a eliminar del grupo para no darles información, pues que no va, pues no, si no participan en el curso, pues no es bueno darles información, ¿sale? Entonces, porque tocado a todos ustedes están pagando, o sea, están pagando un servicio que se les va a brindar y no es justo que alguien que no vaya a pagar, que no vaya a pagar el curso, vaya a recibir también la información. Entonces, por ahora no mandes esos libros, Flor, si los tienen, no me confirmas, yo te diría ya en el transcurso de la semana, cuando yo haya depurado el grupo, pues ya lo hacemos, ¿no? ¿Sale? Por ahí, Flor, te encargo a tus compañeras del Macedonio y tu compañera de la escuela que confirmen, que me apoyes, por favor. En el caso de la compañera Fabiola, Brisa, Viridiana, Rosalinda, si van a tomar este curso, ¿sí? Si la respuesta es sí, me la haces saber. Si la respuesta no, me la haces saber, por favor. Igual, Michelle, te pido el favor que hables con Sonia, si va a tomar este curso también, porfa, y me haces saber la respuesta, ¿sí? También, para depurar el grupo y empezar a trabajar ya con todo, ¿sale? Sí, profe, yo le marco, mañana a primera hora le marco a Sonia y ya le pregunto. Y ya de lo que me diga, ya le aviso yo a usted. Muy bien. Sí, gracias.
Pues para terminar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno. No. No, no, okay. Bueno, sería igual de manera virtual, ¿verdad? Sí, todo va a ser de manera virtual. Bueno, qué bueno que tocaste ese punto, Flor. Fíjate, mira, todos los compañeros que tenemos acá, que están anotados en esta lista, mira, aquí, todos ellos son del Istmo, a excepción de la compañerita Sonia, a excepción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues Rosalinda es de Istepet, Fabiola vive en Salina Cruz, Mónica en Chadani, Viridiana en Juchitán, Brisa en Juchitán, pues Sonia es de Tuxtla, pero y Michelle de Tehuantepec, pero también hay la posibilidad que en algún momento nos reuniéramos de manera presencial. Sería bueno, ¿no cree? ¿No les gustaría? ¿Flor? Sí, pues ¿no sí, te gustaría? ¿Estaría bien? ¿Sí? Sí. Sí. En algún momento lo planearíamos. Yo siento que sí, sí estaría bien presencial, profe, así como dice la compañera Flor, porque así todos podemos dar nuestra opinión y más que nada hacer como una mesa de diálogo, ¿no? En qué estamos bien y en qué estamos mal, para corregirnos, más que nada. Correcto, así es, efectivamente. Buen punto, Michelle. Pues sí, yo creo que sí es factible que nos reunamos. A excepción de la compañerita Sonia, nada más por ahí nos disculparíamos con Sonia, que no podría, ¿no? Pero pues ya le compartiríamos también parte de la información que charlaríamos ese día. Yo creo que sí, nada más que sería en la escuela en Espinal, ¿sale? Y pues tendría que ser un fin de semana. Ya lo programaríamos bien, al menos si lo podemos ver una vez al mes, ¿sale? Ya lo programaríamos más adelante, ¿sí? Pero sí sería muy bueno. Lo único que sí les voy a pedir es que por favor tengan una libreta donde vayan anotando todo esto, ¿sí? Vayan anotando todo eso, lo que vayamos viendo, los temas y leer, porque eso se trata de leer, leer y leer. ¿Sale? Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión de esta noche ya, nos pasamos 2 horas. Gracias por participar. Yo les voy a subir el horario de clase ahorita al grupo y también esta clase quedó grabada y la voy a subir. ¿Sale? Que pasen buenas noches, nos vemos el martes. Igualmente, profe, que tenga bonita noche.